Buenas noches, estoy en consulta en este momento. Voy a hacer algunos comentarios al respecto de una consulta que recibí hace un ratito y durante la semana también. Entonces, algunas personas que me han consultado se van a sentir identificadas con lo que digo yo. Hay muchos canales en YouTube que ayudan a, digamos, funcionan como una guía o como coach o como consultores psicológicos respecto a qué hacer ante determinada situación. Entonces, por ejemplo, si una persona quiere inquietar a su ex o despertar la atención de su ex o que vuelva, busca estos canales de ayuda psicológica, de tips, de consejos y, por ejemplo, le hablan de la posibilidad de hacer contacto cero, que sería no hablarle al ex. No hablarle, no mandarle ningún mensaje, no poner un me gusta en su Facebook, al revés, bloquearlo del Facebook, no tener ningún contacto, nada. En el supuesto caso de que esto dé resultado, lo que sucede es que el ex se empieza a poner ansioso, inquieto por no saber nada de la persona y aunque haya dejado a esa misma persona, simplemente por cuestiones que tienen que ver con el ego. Al sentir que ahora esta persona lo está rechazando, la persona se inquieta y se acerca a ver qué onda, qué está pasando, porque la persona que moría por mí, que me pedía por favor que vuelva, que íbamos a darnos otra oportunidad, porque yo antes le decía no y la persona más se desesperaba y ahora la persona no tiene ningún interés en mí. Entonces eso moviliza el ego, las fuerzas del ego hacen que el otro reaccione en muchos casos. Hay muchos consejos. Ahora, yo, por ejemplo, di uno de los que suelen dar estos canales de ayuda. De ayuda para, desde el enfoque psicológico, comprender qué es lo que se debe hacer para llamar la atención de un ex. Ahora, yo me pregunto, y con mi canal yo trato de ir mucho más allá que solamente inquietar al ex, que solamente hacer que el ex vuelva, que solamente trabajar el nivel energético, trabajar el nivel emocional, la estrategia que tiene la persona, darle guía, más allá de eso, en lo más profundo, hay que determinar, y que mi canal está también destinado a eso, hay que determinar si la persona es la adecuada para ti, si objetivamente tú puedes tener una relación saludable, de amor profundo, de empatía, si karmáticamente los dos pueden seguir evolucionando o el mismo karma los ha hecho chocar y estrellarse y no hay nada que pueda recogerse para volver a reconectarse de una manera profunda. O sea, la gente quiere llamar la atención de un ex y para eso acude a canales de ayuda psicológica, de consejos, de tips y también acude a brujos negros para hacer amarres. Pero a ver si se entiende, voy más allá. Tu ex es la persona adecuada para ti, vas a ser feliz con él. ¿Cómo es él realmente? ¿Cómo tú lo imaginas o cómo se está comportando? Mi ex vuelve a mi vida por ego, porque yo le aplico alguno de estos tips o estos consejos psicológicos para manipular, para provocar cosas en el otro. ¿O vuelve porque tiene un interés real de una relación de amor profunda? Mi ex está maduro para tener una relación, puede tenerla, no puede tenerla, no está maduro, es bipolar, tiene problemas psicológicos graves, está trabajado con magia negra, no está trabajado con magia negra. Él vuelve porque yo estoy haciendo un trabajo de magia poderoso o vuelve porque vuelve, porque me ama, porque no me ama. O sea, hay que hacer un análisis de todo esto. No es solamente aplicar un consejo para inquietar al ex. Entonces, esto lo digo para que lo piensen. Cuidado, para que lo piensen. Hoy recibí un llamado hace un ratito donde la persona por WhatsApp, la persona me explicaba, Rodrigo, estoy aplicando el contacto cero, pero me ha dejado de dar resultado. Y entonces la persona me cuenta un poco cómo, primero le dio resultado de, claro, ¿qué pasó? Que el ex se acercó a ver qué onda, a ver por qué la persona que rogaba, que pedía por favor, dejó de pedir por favor y lo bloqueó de todos lados. Accedió
a hablarle, a mandarle mensajes para saber cómo estaba, a ver por qué no le había mandado más mensajes. Ego puro, ego, no amor, ego, no se confundan, ego. Cuando supo que tú estabas bien, o que esta persona estaba bien, y que parece que lo hizo un poco para inquietarlo, este hombre lo que hizo es retirarse, y esta vez él la bloqueó a ella, y por supuesto que la persona dice: Rodrigo, ahora le aplico el contacto cero, pero ahora no da resultado porque se dio cuenta de lo que estabas haciendo tú, y volvió solamente para ver qué onda con tu vida. O sea, esa estrategia es un consejo bueno el que tú recibiste, pero ese consejo, ese tips, hay que aplicarlo dentro de una estrategia más general que tiene que involucrar lo emocional, lo psicológico y lo energético, la armonización, la limpieza o cualquier magia blanca. Pero hay que tomar todo de una manera como global. No sé, es un punto de vista mío igual este, ¿eh? O sea, a veces la gente aplica consejos o tips. Y yo me pregunto, ¿para qué? Simplemente, Rodrigo, para que mi ex vuelva. Tu ex vuelve, ¿y qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Generalmente te vas a volver a pelear con tu ex. Porque para que funcione la relación tiene que haber un cambio profundo en uno y en otro y establecer una relación sana. Y esto es muy difícil. Por eso hacer que el ex vuelva es una parte pequeña del camino, digamos, a la felicidad, a tener una relación karmática, perdón, corro para adelante un poco la cámara, a tener una relación karmática que funcione. Es un camino mucho más difícil. Por eso, espero que se entienda todo esto que digo yo. No es solo llamar la atención, tiene que haber una estrategia y un proceder energético, emocional, psicológico, de comunicación, cambios internos. Deja de pedir que el otro cambie, cambia tú. Si tú cambias, tienes más posibilidad con el otro que si tú quieres que el otro cambie. Estos son comentarios y yo creo que dejan más dudas y preguntas que respuestas. Este comentario, este video que estoy haciendo, deja más preguntas que respuestas. Pero esto es para que la gente piense. Esto es para que la gente piense. Es fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar y cobrarle dinero. Es muy fácil. Pero mi canal es para pensar. Por supuesto que yo cobro dinero por mi trabajo, pero es para pensar también mi canal. No es para que uno esté pasivo sin hacer nada esperando que con la magia se le devuelva a la expareja. No. Mi canal no funciona de esa manera.